De Copa de Europa. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. Me fraudo, como tú no has dicho ni que sí ni que no. Vale, vamos a ver cómo se nos da este. Podemos contar con De La Roque. Pues ya está. Vamos en cuartos de final. Para que perdamos. Estamos a puntito de terminar la temporada, jóvenes. Muy cerca. Jornada 29, ya os digo yo que no. Aquí hay una barbaridad de espacio entre unos y otros y no. Habrá que... Joder, otro empate más. Otro empate más y van 11. Los que más empates hemos tenido la temporada. Equipos se retiran del mercado de fichajes. Has convocado a un jugador que no podrá jugar por estar sancionado. Paul Hudson aquí. Romanchesco. Acá Bellamy, King, Ospina, Ferrón. Vale, hay que ganar. Si nos quedamos séptimos, jugamos a Intertoto. Venga, 0-3, está bien, está bien. Hay que quedarnos séptimos. Tenemos que quedar séptimos. Finalizan negociaciones. Has alineado a un jugador sancionado por acumulación de amonestaciones. Partido de Copa de Europa. Número de balones. Yo no sé qué más hacer, chicos. Nada, no podemos hacer nada porque mira. Mira, Dyer. Me
Este era de Ipswich. Este lo fichábamos siempre el precio por 7, ¿eh? Y aquí está, el Newcastle. Tu equipo ha sido eliminado de la Copa de Europa. Tienes lesionados en tu equipo. Hay jugadores en el 11 inicial sancionados y que no pueden participar en el próximo encuentro. Vale, pues ya hacer por aquí. Pavallida por este. Extremo derecho. Y ya está. Ya la temporada se nos queda ya finiquitada. La recuperación del jugador va por buen camino. He empezado a tratar su lesión en sesiones de mañana y tal. Y vamos a quitarnos de encima. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo a la... Vamos a fichar a Watson. También debería esperar a la temporada que viene. A lo mejor la temporada que viene de repente sube a 80 y largos. No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo va a quedar la temporada que viene. Pero me gustaría quitarme algunos de encima. Qué sé yo que no... Bueno, Viqueira... Ya está, ya... Nos va a quedar otra temporada más. Si no, lo echamos. Fuera. Hay que ganar. He visto la confianza del público se ha bajado y la confianza era, bueno, está más o menos bien, pero tenemos que mantener esta posición. Vamos a bajar el precio, dejarlo a 10. Prefiero perder y que venga la peña. Eso es. 47. Sacamos 5 puntos a la Roma. Genial. Tienes ofertas. Revisa tu alineación. Pues has convocado a un jugador sancionado. Qué cachondo. Puede ser que la temporada que viene haya que cambiar esto un poco. Cambiamos la táctica, hacemos un 4-4-2, un 4-2-3-1, yo que sé, algo así. Jugar con dos delanteros. Podría estar bien para variar un poco. Alcanzar al Inter, vamos, son 6 puntos, pero ahí está, está mal, hombre, está mal. Mira, 4 puntos del Inter, oye, pues al final, séptimo puesto lo tenemos garantizado. Tienes jugadores en el dique seco por ley. Revisa tu alineación, has convocado a un jugador lesionado. Bueno, el bar este lo recuperamos aquí, este aquí. ¿Por qué no sube a 80? Porque no está Alonso. Bueno. Vale. Empate a 1. Ya no llegamos, jóvenes. A 3 puntitos del Inter. Oh, qué pena, había la perdido. La próxima semana se celebra la cita. Tienes oferta. Uno de tus jugadores se ha recuperado. Bueno, pues de Alonso su... recuperado. Alonso aquí. Pavallida aquí. Y ya está.
este no vamos a ser capaces de... Ahora. Último partido del Atalanta. Real Madrid-Bayern. Vaya, pedazo de partido, ¿eh? Partidazo. Vale, Atalanta y el Inter contra la Roma. A ver si pierde ante la Roma. Hombre. Lo mismo de un poco de... Jolín, macho. Cuanto más les doy... Nah, 4-1. Madre mía. El Atalanta estaba descendido, tío. Es que damos pena, tío. Damos pena. Y el Inter ha perdido el último partido, tú fíjate. Ha perdido 2-1 y nosotros hemos perdido 4-1. Que no tenían ganas esta gente de jugar, ¿eh? Bueno, pues séptimos. Me parece a mí que tenemos la posibilidad de jugar a Intertoto. Creo, ¿eh? Mira el Chelsea. Tienes una oferta por un jugador de tu plantilla. Da igual, si ya... La temporada que viene hay que jugar de otra forma. Hay que cambiar esto y ya está. No queda otra. Bueno, entrenamiento. Invertir... Fuera. Vale. Si entonces se quedan todos con la X, ¿no? Vale, genial. Y aún así voy a entrar en plantilla. Pues de lo mismo mixta. Ah, no, no me da la opción de entrenar, ¿eh? No me da la opción de entrenar. Y este tampoco. Me oficio seguro. Bueno. Buah, chaval, no he puesto esto. Venga, vamos a ponérselo a todos. Buah, este 2 por lo menos. King el 3. Este... que sé, vamos a poner el 1, pero... Hay que cobrar una más. Cobrar un montón. Tienen seguro médico por lo que pueda pasar. Voy a mirar la cartera. No tenemos a nadie a todo esto. Esto es 2008, ¿no? Pues mira el Reading. Reading, que no sé dónde está. Vale, a este. Es una opción. Tenemos a dos O'Neills. Wimbledon. Ir más, 24 años, 23 años. Vale. Nada, aquí ya, por aquí, esto ya se nos pilla un poco lejos.
Nada. Ahora hay que volver a hacer búsqueda y tal. Secretario. Cobras una burrada, tío. Cobras muchísimo. Este es el único que llama la atención. Tiene 27 años. Y no es interesante. 17 a 22. Y me cogen a un tío de 27 años. Barata. Este de barato no tiene nada, ¿eh? Pero bueno, cobra 114. Este sería bueno, pero es que como le están... A ver, nos podemos permitir pagarles... Claro, otra cosa es que podamos ficharlo. Bueno, vamos a probar. Cobra una burrada. Para mi gusto es una barbaridad lo que cobra. Ya ves tú. El interés de otro club por uno de tus jugadores se ha confirmado. Acaban de hacer una oferta por su traspaso. Equipos se retiran del mercado.